Arratsaldeon, buenas tardes desde el pabellón José Antonio Gasca de Donostia San Sebastián. Vamos a proceder a narrar este partido correspondiente en la décima jornada de la Liga Guerrera Ciberdola entre Superamara Vera Vera y el Lobas Balataque Oviedo. Hemos empezado con un minuto de silencio. Recuerdo a Ángel María Blanco, gran aficionado a balonmano, seguidor, por supuesto, de Vera Vera y de otros bastantes equipos. Padre de Íñigo Blanco, miembro del cuerpo técnico. Bueno, vamos a empezar ya con el primer gol de Malena Cabo. Vamos también con los siete iniciales por parte de Superman. A ver, Silva en portería, Erauskin en el extremo derecho, con Malena Cabo en lateral derecho, con Chapchet en el pivote, Hernández en el otro extremo. Cuando parada la primera ante la Navarra Zulet de Silva,
Y Malena, que convierte su segundo gol. No le ha dado tiempo a Mariana Fernández, es la que ha salido en lugar de Carmen Arroyo, que va a hacer cambio de defensa-ataque. Mientras que en Oviedo tenemos a Inés Suárez en portería, con Torres en el extremo izquierdo, con Palicio, Elena Martínez, Miriam Cortina en el central, con Teresa Rodríguez en el pivote, y nuevo balón que le llega a Zulet. Palicio, segunda parada de Alice, y Boada que monta la contra. Arroyo, Cabo, balón a pivote, Chapchet, 3-0. Balón al extremo, enmarcado. Brenda Torres, primer gol de Lobas Global Ataque Oviedo, que viene de una derrota dolorosa en casa ante Motive.co Gijón. Y como lo decía Imanol Álvarez en la previa, pues que no tiene nada que perder, digamos, en su liga esta vez. Fernández se topa con la portera Suárez. Palicio. Elena Martínez, que ve, se hace hueco ante Laura Hernández. Vamos a ver lo que propone su programa. La Veradera con Boada. Fernández se levanta, bota. Golpe franco. Antes del inicio del partido dio un pequeño reconocimiento a las jugadoras de Supermara Brava que han disputado el Panamericano. Llega la primera expulsión de Teresa Rodríguez ante esa penetración, dentro de penetración de Malena Cabo, y va a ir Emma Boada a la línea de los 7 metros. Al poste, lanzamiento de Boada, que ya falló el primer lanzamiento ante Rocasa. Bueno, se lo paró Silvia Navarro, mejor dicho. Y balón de Oviedo para empatar. No descubre portería Manuel Díaz, el entrenador de Ovetense. Elena Martínez con Cortina, se le escapa el balón, pero lo recupera. Vamos a ver, la Elena Martínez intenta la misma jugada que anterior. Zule, viene Cortina y parada tercera de Silva. A correr Vera Vera, tiene Rauskin ahí sitio y se la paró Suárez. El intento de Anne Rauskin de ampliar ventaja. Aquí vemos la repetición. Cuando vamos a alcanzar ya el minuto primer parcial de este partido. Elena Martínez, sale visual de Grauski, ahora bien frenada por Laura Hernández. Elena Martínez, una de las jugadoras con experiencia en este equipo, de recién ascendido pero que ya sabe lo que es jugar. Buen robo de Lindy Chapchet ante Aida Palicio, otra de las jugadoras con experiencia. Erauskin, ahora sí. Pone el balón en juego Miriam Cortina. Ya recupera jugadora estrella, la pivote ovetense Teresa Rodríguez.
Elena Martínez, Palicio, balón al extremo, bien jugado, Vaselina, perfecta la jugada de Oviedo. Con gol de Torres incluido. Viene al cambio Carmen Arroyo, sale Mariana Fernández y vamos a ver qué es lo que propone Supera Mano, a ver en este ataque. Cabo tiene pasillo Boada y convierte la central catalana. Palicio, Martínez, balón a pivote, Teresa bien cubierta, se va a Roniz al cambio con Cortina. Teresa, sale Torres, cuarta parada de Alice ante el lanzamiento de Elena Martínez. Boada, Carmen Arroyo, suelta el balón, no le dejan, hace pasos, golpe franco, viene al banco, sale nuevamente Mariane Fernández. Cabo, muy incisiva en este inicio de partido. Fernández, Boada, vuelta y penalti, 7 metros. Buena parada también, aquí vemos el reverso y la ayuda de Aroniz. Ha llegado un poquito tarde, sale Elke Karsten a intentar convertir este 7 metros. Mira al colegiado y adentro. Fue curioso el no lanzamiento de 7 metros en Telde, en todo caso, con un empate de 17, porque yo creo que la posición de los árbitros despistaron a la propia Elke Karstens y tenemos opción de ver otro penalti. Vemos que la jugadora diestra, el árbitro se sitúa en el lado derecho. Y en Telde, el árbitro que estaba a la derecha, bueno, van a excluir a Carmen Arroyo, no, a Lindy Sarchet, por agarrar repetidamente a la pivote Teresa Rodríguez. Y es lo que despistó a Kelsey, porque es verdad que el árbitro que tenía a su izquierda sí que pitó y los tres segundos transcurrieron sin lanzamiento, y de modo que le quitaron la posición. Palicio. Elena Martínez, balón extremo, lo corta Guada, recupera Zulet. Viene el movimiento de Teresa Rodríguez, perfecta la jugada, el movimiento ha sido una maravilla. Y sustituyendo a Chapchet, Sula Gavilán. Erauskin, balón a Fernández, Cabo, Boada, Cabo, no llega el balón a Fernández, lo recupera Teresa Rodríguez y ya recuperó su sitio también Alice Silva. Martínez con Palicio, ahora sí encuentra pasillo y sí, ha botado dentro. 6-5, primer gol de Aida Palicio. Vera.
Sula Gabela intentando hacerse sitio, no puede. Balón a Cabo, que el pase sin mirar a Sula. Ya recupera las excluida. No llega ese balón porque ha cortado Palicio ese balón, ese pase. Y puede correr Torres y se la saca. Quinta para Dalís. Aquí vemos la repetición. Y habitaba el empate obetense. Fernández. Parada también de Suárez. La tercera y opción nuevamente de Oviedo de empatar este partido. Palicio, Martínez, casi. Palicio, sujetada por Gavilán. Martínez, Ortina, Palicio, B. El pase ha sido fantástico y 7 metros por defensa interior de Carmen Arroyo. Según lo que marca la pareja arbitral, que está formada por Jorge Rodríguez y Alejandro Núñez del colegio. Ándale, va a salir Mayala a intentar detener este 7 metros al que va Celia Rojo, la especialista obetense. Empata el partido. Global, ataque Oviedo. Marca jugada Emma Guada. Gavilán, circula Arauskin, tiene hueco Cabo y no perdona la Argentina. Palicio Martínez. Palicio trae otro pase a pivote y fantástica la ejecución de Teresa Rodríguez. Empate a 7. Guada que intenta correr, encuentra a Cabo, Arroyo, va a parar, se va a apoyar en Cabo, viene Arroyo al cambio con Fernández. Cabo ante Palicio, corta el balón Elena Rodríguez, le permiten la acción la pareja arbitral. Palicio con recorrido, circula Zulets, Elena Martínez, Aroniz con Palicio, otro pase, en este caso sin mirar. Marca jugada Miriam Cortina, Elena Martínez, Palicio, balón al extremo, golpe caído. Emma Boada bien a la ayuda. Martínez, Cortina, intenta otra vez a los 6 metros situar ese balón, no ha llegado el balón a Zulet. Y Boada, frenada por Teresa Rodríguez, marca jugada. Mariane Fernández, ella misma se lo, pero le pitan golpe. Yo creo que no sé si iban pasos y no hubiera sido penalti, pero bueno. Malen acabó. Boada, balón a 6 metros a Fernández, ha sido empujada por Zulet. Cabo con Gavilán, se la corta Elena Martínez, sale a la contra Torres y ahora tampoco. Intenta sorprender a Silva intentando hacer un lanzamiento sin el último pie de apoyo y se le ha ido el lanzamiento. Era nueva intervención de Suárez, pero 7 metros y 2 minutos a Elena Martínez por empujón. Va a volver el que canste en esa línea de los
7 metros. Y vemos, en pantalla no se ve, pero marca el que Karsten. Y efectivamente el árbitro estaba situado a su derecha. Bueno, Celia Rojo que va a ocupar el extremo derecho y Zulet que viene a este lateral derecho. Palicio, Torres, Cortina. Palicio. O sea, desdoblado. Zona roja la situación de pivote, que es la que juega mucho. Potencia de pasivo. Palicio que va a tirar. Alto el lanzamiento de Aida Palicio. Cabo, Boada, tiene metros Laura Hernández, Vaselina y adentro. Se estira un poquito Superman a Vera Vera. Aprovechando la superioridad o la inferioridad del equipo betense. Que repita la acción. Torres, los dos extremos circulan. Torres que vuelve a su sitio. Celia Rojo que va a estación de pivote. Tenta el pase Cortina. Busca la superioridad. Y sí, marca desde el extremo. Cortina. No, y Torres, perdón. Tercer gol de la jugadora paraguaya. Han venido los cambios. Mariane Fernández finta por el centro y primer gol de la jugadora brasileña, internacional brasileña, que viene habido con el oro del Panamericano y plaza olímpica. Vemos que ha salido Alba Menéndez en sustitución de Malena Cabo. Palicio, Elena Martínez, paradón, otro más, un sexto de Alice. Boada, circula Chapche, no la ha visto. Ahora sí, Arroyo, apenas sin ángulo. Chapche, buen gol de la jugadora navarra. No llega ese balón a Celia Rojo y Silva que ve a Menéndez, está Arauski, Vaselina al poste. Ha tenido suerte la de Hermoa. Su tercer lanzamiento. En el primero se ha topado. Aquí vemos la acción. Creo que ha sido bonito la ejecución, pero se ha topado en el poste. De paso sale al dato. Ya son más de 300 goles que ha metido Anne Rauskin en la Liga Grecia y Iberdrola en su etapa con Zuazo y en esta etapa en Superamara Veravera, en esta segunda temporada que está cumpliendo a extremo de Hermoa. También ha salido Esther Arrojería en sustitución de Boada, defendiendo en este exterior. También se prepara June Loidi. Palicio se topa con Silva. Menéndez que coge la diagonal. Buenos metros para Arroyo y que no perdona. Se le dejan a correr a Superamara Vera Vera, que se ha topado con espacio y con recorrido. No ha perdonado la jugadora de Ciudad Real, que estuvo el año pasado en Gijón y que cumple su primera temporada en Donosti. Martínez nuevamente pase a la situación de pivote y bonito gol de Celia Rojo. Vaselina, llega más cambios. Maitán Echeverría sustituye a Nerauskin. Lidia Blanco también ocupa la es extremo izquierdo, sustitución de Laura Hernández. Son los primeros minutos de Lidia Blanco en el Gasca.
Menéndez, ante Palicio. Y Lloydi también, que viene a defender en sustitución de Arroyo. A correr con Menéndez, Lloydi y adentro. Sí, la diferencia en el marcador son las contras que ha ejecutado Superman a Vera Vera con respecto a las del Oviedo, porque el Oviedo ha tenido dos y las ha fallado, mientras que Superman a Vera Vera, aparte de la de Erauskin, las ha ejecutado todas, que son cinco. Cortina por el medio, golpe. Marca jugada el entrenador Manuel Díaz con Palicio. Otro pase fenomenal. Situación de pivote. Se pone a dirigir Estela Rojería. Menéndez, Arrojería, Fernández, Arrojería, que lo intenta, su primer lanzamiento, marca Esther, su primer gol. Y fantástica la acción de la navarra Roniz. Fernández viene a recibir Maitán Echeverría. Fernández con un lanzamiento y no falla en esta ocasión. Mariana Fernández. Palicio, otro pase más. Ahora se lo ha visto Menéndez, que manda a correr a Maitán Echeverría. Y paradón de Suárez. Celia Rojo, Martínez, Palicio, Martínez, que amaga el pase y marca su primer gol. Elena Martínez, la valenciana. Y la acción ha venido cortada por el tiempo muerto que ha pedido Imanol Álvarez. Yo creo que no tendrá queja del ataque, pero sí tendrá queja de la defensa. Porque son muchos ya los balones que han entrado en esa línea de situación de pivote en 6 metros. Y que posiblemente es lo que le preocupe al técnico de Hermoa, que tampoco se esconde, ¿no? Pero mal, a ver, tiene un compromiso serio el domingo que viene en Noruega, en la ida de la European League, en la ronda tercera, la que da acceso a la fase de grupos. Ahí vemos también en imagen los consejos de Laura Hernández a Lidia Blanco, compañeras de puesto. Venga.
Vamos a ver, Rojería viene a recibir a Maitán Echeverría como antes. Mariano Fernández, ahí había circulado Menéndez, pero se la para Suárez el lanzamiento a Mariano Fernández. Y otro pase fantástico de Aida Palicio, que no está nada teniendo suerte con el lanzamiento, pero está haciendo unos pases a situación de pivote fantásticos. Y ahora pase el de Menéndez a Xula Gavilán. Palicio con Elena disuadida por Lidia Blanco en este 2. Elena Martínez ante Blanco. Cortina que ve el espacio. Balón que circula fantásticamente a situación de extremo. Y es Jimena Merino la que ha convertido. Y ahora la parada de Inés Suárez. Hemos entrado ya en los últimos 5 minutos de este partido, que todavía no se ha roto. 16-14 para los locales y Oviedo con posibilidad de ponerse a un gol. Y la verdad es que está atacando con mucho criterio. Y ahora la pantalla de Cecilia Rojo no la ha sido aprovechada por Elena Martínez y Alba Menéndez, que coge la moto y choca nuevamente con Inés Suárez. Se está convirtiendo otra de las protagonistas, sobre todo en este final de la primera parte. Aquí vemos la acción. Menéndez por bajo intentado, pero Elena Martínez, Palicio, Alice, octava parada. Menéndez, que ve a Orgería y está a Xula. Y convierte, no falla la Argentina. Si la Vera corre, es cuando abre distancia. Palicio, Martínez, ha salido Echeverría. Elena Martínez, balón a extremo y vaselina perfecta de Torres, cuarto gol de la paraguaya. Arrojería con Menéndez, que va a parar. Y Maitán Echeverría, que hace uno de los movimientos típicos entre uno y dos suyos, que sorprende hasta a sus propias compañeras. Palicio, ahora sí.
Plicio, segundo gol. Y Loidi, que responde de la misma forma. Tiempo muerto que pide Manuel Díaz para preparar este último ataque, que le queda un poquito más de un minuto. Finaliza el tiempo muerto. Vamos a ver lo que propone Global Globas. Globas Global, ataque Oviedo en este. En este ataque al que le queda un minuto para llegar al descanso. Palicio y que se ha cambiado de lateral. Circula Torres. Incisiva esta primera parte. Palicio con Elena Martínez. Y marca Elena Martínez. Una apenas oposición. Loidi. Menéndez, que ha visto la calle, pero señalado golpe, y son 20 segundos los que tiene Superman a vera para ejecutar este ataque. Arrojería, Menéndez, Fernández, bota, pasillo, arrojería, Echeverría, y adentro. Itán Echeverría, nada, falta de escasos 6 segundos ha marcado. Palicio que lo intenta desde el centro del campo. Y llegamos al descanso con un marcador bastante sorprendente, 20-17. De modo que nada, en unos minutos volvemos de este escenario Gasca de Donostia. Nadie como tú para formar equipo. En Superamara queremos ser lo que tú quieres que seamos. Por eso, cuando te comprometes con el deporte, la cultura, la ciencia, la solidaridad, formamos contigo un equipo imbatible. Y ahora, además, con una nueva imagen. Hecha a tu imagen. Superamara. Como tú. Emakumea zara, paregabea zara. Konparaketarik gabe, ez gutxiago, ez gehiago. Denok pareko. Eme gara, emakumeok mugimenduan. ¿Eta zu? Artu arnasa, ibili oinez edo egin korrika. Mugitu aldakak, eragin pedalak, jo ostikoz. Gota buruz edo egin goruntz. Eta ez jan burua. Jan ditzagun orduak, egunak zereginak. Jan dezagun mundua, ar dezagun arnas.
jogurta gaingabetu berria euneko zero. Errezeta berria ekoizpen integratuko esnearekin eta esteviarekin. Proba ezazu. Ekoizpen integratuko esnearekin, orain formatu erosoagoa, ez utzi ez egiten. Hola, soy Manu, fisioterapeuta en AMA y quería explicaros un poco cuál es la idea o la forma de trabajo que hemos implantado con este equipo multidisciplinar. El principal objetivo del trabajo que tenemos entre todos los participantes en cada sector es acompañar al paciente desde el primer hasta el último día en su proceso evolutivo. Es decir, según las necesidades que tengan, podemos empezar desde una cirugía en la que el cirujano, obviamente acompañado de varios compañeros del equipo, van a la cirugía, acuden y luego empezamos el proceso de rehabilitación con los fisioterapeutas y acompañado de los readaptadores hacemos una valoración funcional y en base a esto empezamos a coordinarnos para hacer un trabajo lo más adecuado y lo más personalizado al paciente. En cada área nos vamos coordinando para saber cuál es el momento específico, el momento más adecuado para que este paciente vaya utilizando los días de la semana para el trabajo más personalizado. Pues esto es un poquito la importancia del trabajo multidisciplinar y sobre todo el trabajo interdisciplinar por la comunicación y la integración que tenemos entre todos nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres sentirte nómada? En Nómada viajamos a rincones remotos de Asia para traeros alfombras y quilings tribales antiguas y contemporáneas. Una visita nómada os transportará en el tiempo y a otras culturas. También diseñamos nuestras propias alfombras contemporáneas, que se tejen en talleres de comercio justo. Nuestras alfombras son nómadas como nosotras, y ahora decoran hogares de todo el mundo. Nómada. Más de 25 años contigo.
Buenas tardes, nuevamente desde el José Antonio Gasca, pabellón de Donostia San Sebastián. ¿Cuándo va a empezar esta segunda parte? Con novedades en los siete. Vemos la presencia de Elke Karsten y de Maitán Echeverri y Estela Orgería en Superamana Benavera. Se mantienen Arroyo, Chapchet y Hernández. También entra Camila Méndez en el extremo de Lobas Global. Sigue Palicio, sigue Elena Martínez, sigue Cortina como primera línea y Rojo en situación de pivote. Al borde del pasivo, el equipo asturiano va a ser Palicio el que va a intentar, va a perder el balón porque lo recupera Estela Rojería. Se apoya en el que Karsten. Carmen Arroyo con espacio, balón a extremo, Laura Hernández por el corto, supera Laura Hernández a Inés Suárez, que ha tenido una magnífica primera mitad pese a esos 20 goles encajados. Punto de robar Carmen Arroyo. Palicio con recorrido Martínez y adentro. No logra despegarse. Supera mano a ver, a ver. Y vemos también la entrada de Malena Cabo, que va al lateral derecho. Sustitución de Carmen Arroyo. Arrojería, Chapchet que mira a Maitán Echeverría, Karsten que ve perfectamente el movimiento de Malena Cabo y a la escuadra, lanzamiento de Malena Cabo, su cuarto gol. Impresionante nuevamente, aquí vemos la acción. Vemos que entra Teresa Rodríguez al pivote, sustituyendo a Celia Rojo. Ve pasillo, pero se topa con Alice. Arrojería con velocidad y por el corto. Palicio que intenta responder. Ahora sí pasillo y ahora sí define Cortina. Aquí vemos la acción. Corrido Chapchet a cubrir a la pivote. Chapchet con Karsten. Cabo, arrojería. Cabo con recorrido. Balón a las al larguero, pero qué tan golpe de castigo. Arrojería con Karsten, la devuelve y ahora por el largo Esther. Arrojería que pone el +5.
Palicio. Aitán Echeverría se adelanta. 1, 2, 3. Y adentro, ahora sí. Aitán Echeverría. Ante Inés Suárez. Pone tierra de por medio. Convencida. Aquí vemos la acción. Tercer gol de Maitán Echeverría en este partido. Cortina con Palicio, mira extremo, a punto de robarse la bote. Maitán Echeverría, pertenece de pasivo, intenta meter el balón, no puede. Maitán Echeverría que sale como una ensalación. La Hernández que se va hasta adentro, choca con Suárez. Teresa Rodríguez Arroyo que intentó esa falta en ataque. Y va a jugar con 7 Oviedo este ataque. Puesto a Roniz en el doble pivote. Elena Martínez. Palicio y buena ejecución de Aida Palicio, engañando a Silva. Arrojería con Cabo, amaga el pase a Chapchet, arrojería de recibe de Elke, penalti provocado por Lindy Chapchet. Protesta Aida Palicio, aquí vemos la acción. Y Elke Karste que vuelve a esa línea de los 7 metros, tiene lanzamiento directo, tercer gol. Y los tres de los 7 metros, Elke Karste. Y vuelve a repetir. Lo más global, el ataque Oviedo, ese ataque con 8. Con 7 jugadoras, quería decir, de campo. Martínez que repite acción. Cabo, se la adivinó la portera obetense que viene al cambio. Palicio, qué bien ha visto a Teresa Rodríguez, fantástico el pase y la definición de la pivote. Echeverría que repite la acción en la primera parte. Le quitan pasos, pero bueno, el empujón de Méndez. Gavilán, que ha sustituido a Chapcher. Arrojería, Cabo, Echeverría.
Arrojería con espacio que viene de meter en Echeverría. El índice pasivo, voy a ver, sonaba, eso sonaba fly, pero el balón ha ido bajo a Alke Karsten. Sale June Loidi también a la defensa. Institución de Arroyo, ahora forma pareja dupla Arroyo Babilán y Oviedo, que sigue con las siete jugadoras de campo. Pues también es una forma de hacer pruebas, aunque todavía no está fuera del partido. Está 4 goles, minuto 39. Palicio, oh, el pase ha sido precioso, ¿eh? El otro pase, Palicio está dando una masterclass. Ahí da Palicio. Cortina otra vez se mueve la pelota fantásticamente. Balón al poste, el de Teresa Rodríguez. Karsten con recorrido. Arrojería. Balón a Gavilán. Y no falla. Y van a excluir a Aida Palicio por el empujón a Azula Gavilán. Aquí vemos la acción. Cuando llegamos al segundo parcial con ventaja de 5 goles en Donostiarras. Teresa Rodríguez sale de a punto de robar a Laura Hernández. Elena Martínez apoya en corto. Que bien ha salido al impar Maitán Echeverría, pero a continuidad Cortina, presencia de pasivo. Cortina que intenta pasar a banda, pero ahora toca, la ha tocado Méndez. Y balón para Espera Mera Vera Vera. Arrojería con Karsten, que bonito pase, pero magnífica también la intervención de Inés Suárez. Pase ha sido fantástico el de Karsten, y no mejor la intervención de Inés Suárez. Aquí vemos la repetición. Viene Miriam Cortina a recibir instrucciones de Manuel Díez, que vuelve a retirar portera, pero bueno, ahora está en inferioridad. También se prepara Lidia Blanco. Arroniz a este lateral, institución de París, que está excluida. Arroniz ante Gavilán, se da la vuelta, pero viene la ayuda de, y van a excluir, parece ser que a Loidi. Elena Martínez con recorrido, tercer gol en esta segunda parte de Elena Martínez, que sitúa 4 a su equipo nuevamente. Había marcado 2 en la segunda, en la primera, son 5 ya. Aquí vemos Blanco que sustituye a Laura Hernández. Karsten, Arrojería, Cabo, Arrojería, intenta llegar con Sula Gavilán, no se ha percatado Elena Martínez, que tenía portería vacía, y en ese intento de conectar, de jugar con Andrea Zulet, no ha salido bien. Karsten ha recuperado el balón. Cabo se queda sin bote, la pierde Estela Rojería y Palicia, portería vacía, adentro. Sitúa 3 a su equipo.
Echeverría con Karsten. Uy, se le ha ido fuera el lanzamiento, pero le van a pitar. Parece ser que no sé si empujó en defensa interior a Palicio, que no lo entiende, pero se duele Karsten en que hemos visto en la acción. Se retira el que Karsten al banquillo. Y Laura Hernández. Y la ha adivinado. La ha adivinado Inés Suárez ese lanzamiento. Pero bueno, recupera Superamara Vera el balón. Porque parece ser que ha tocado en los pies de Arroniz. Va a salir Mariane Fernández a ese lateral en sustitución de Karsten. Y no duda en lanzar en su primera opción para situar nuevamente los cuatro de ventaja, 28-24 en el marcador. Teresa Rodríguez fuera de su línea de los 6 metros, están en inferioridad. Martínez, Zulet a recibir, están pasivos. Zulet para Silva, pero no consigue. Y ahora efectivamente ha sido muy lista Teresa Rodríguez, le ha dejado esa opción Silva de saque lateral, marcar nuevamente a 3 Oviedo cuando llegamos a la mitad de esta segunda parte, 28-25. Cabo y Inés Suárez, que ha adivinado esa acción a bote de, aquí vemos la acción, viene esa superioridad, esa fijación de Estela Rojería y la parada de Inés Suárez, que se está convirtiendo en protagonista de este partido. Elena Martínez, adentro, está en esta segunda parte. Y pérdida más, pérdida local. Y ojo que se puede poner a 1. Global Globas, ataque Oviedo. Y va a jugar con 7 de pista nuevamente, con Arroniz como segunda pivote. Aquí vemos que ha descubierto portería. Palicio, Martínez, Palicio, Cortina, Palicio, lanzamiento al poste. Arrojería, que sabía que estaba. Y esa pérdida, esa recuperación de Teresa Rodríguez. Hay Arrojería que mira al árbitro, le dice que no. Y nuevo intento de Oviedo de ponerse a 1, a menos de 14 minutos para el final. Palicio que ve pasillo y por el corto. A 1. Con este gol de Palicio que vemos aquí, con el bloqueo de Arroniz. Y tiempo muerto que se va a obligar a pedir
y Manuel Álvarez para ordenar ideas, sobre todo pues para ver cómo hace frente a esta a este ataque con siete jugadoras de campo, a esa exhibición de pases de Palicio, sobre todo a situaciones de pivote. Y vamos a ver cómo ataca también, porque cuando ha tenido opción de correr lo ha hecho bien en su primera vera, verá que es cuando ha conseguido la máxima renta de 5 goles. Pero también se ha topado con Inés Suárez, protagonista en esta segunda parte. Parece ser que está calentando también Maggie Alá, que va a sustituir a Liz Silva. También que han entrado Anne Rauskin y Emma Boada, sustituyendo a Maitán Echeverría y a Estela Rojería. Y vamos a ver Gavilán con Cabo, Fernández, Boada, Fernández de Santé Aróniz, a Finta Aldevin, y que pone, da respiro un poquito a su equipo, Mariana Fernández. Martínez Arroniz, que intenta penetrar. Se hace un poquito lío Oviedo en si tenía que venir al cambio o no, porque parece que tenía su led lanzamiento, pero parece que no. Bueno, ordena el ataque Cortina con Palicio. Elena Martínez. Cortina. Martínez con Palicio. Mira extremo. No se atreve Torres. Viene aquí al cambio. Martínez, posición de lanzamiento. Potencia de pasivo y Maitán Echeverría, fantástica ante Martínez. Y ahora tendrá que lanzar, si no le va a correr. Cortina intenta, sí, posible. Y era el quinto pase, parece ser. Buena defensa donostiarra. Y llegan también los cambios, que son Erauskin y Cabo los que atacan, y son Echeverría y Loidi las que defienden. Boada, que manda a situar a Gavilán, que sale de los 6 metros con Fernández. Cabo intenta ese pase, bueno, pasos le van a pitar porque ha intentado ese pase a Gavilán, y ahora tiene opción de correr y adentro. Zuleta en la contra pone nuevamente a uno a su equipo. Restan apenas 10 minutos para el final de este partido, que no está todavía nada decidido. Ahora salta Menéndez a este lateral derecho. Boada, Menéndez con falta en ataque, bien provocada por Teresa Rodríguez. Y opción de empatar para Oviedo con Palicio. Palicio con Cortina, Palicio se mueve Teresa Rodríguez y ahora sí se atreve y empata Torres desde el extremo y marca Sula Gavilán desde el centro del campo. Gol que recuerda al de la Supercopa del año pasado en Málaga, pero que le viene fantásticamente bien al equipo porque había empatado. Torres desde el extremo. ¡Defecha!
Palicio. Buena defensa de Fernández ahora. Está apretando en defensa porque no tiene otro remedio. Martínez, noticia pasivo, no llega el balón a Teresa Rodríguez y ahora con calma. Vamos a ver este ataque, Fernández, Boada, desdoblada Menéndez que sale, se apoya. Viene a recibir Sula Gavilán, que se intenta hacer hueco. Boada. Menéndez. Competencia de pasivo. Así llega el balón a Sula Gavilán. Y penalti. Penalti, claro, de... No sé si de Arroniz o de Palicio. Aquí vemos la acción. Sí, es de Palicio que está en defensa interior. Y va a ir Boada a esa línea de los 7 metros. Y vamos a ver cómo se le da ante Inés Suárez. Y arriba. Bueno, respira un poquito el equipo local, que no lo ve claro ante Oviedo, que está planteando, dando una muy buena impresión aquí en el Vasca. Y eso que viene de perder un partido trascendental para ellas. Ahora es Manuel Díaz, entrenador de Oviedo, el que para el partido a menos de 8 minutos para el final. Yo creo que le ha salido bien esa jugar con 7 con Arroniz desdobrada. Arroniz, que es una jugadora que suele defender habitualmente, y ha dejado su posición en el ataque a Cortina. Y aprovechando también los magníficos movimientos de Teresa Rodríguez y esa visión de Aida Palicio. Mientras en Superamara Vera Vera sí que ha dado un paso más en defensa con la entrada de Maitán Echeverría. Ha cambiado también portería, pero bueno, tampoco ha tenido mucha opción en Maggi Alá de intervenir. Y está encontrando también a Sula Gavilán en el pivote. Bueno, pues ahora no retira portería. Por ahora va a atacar con 6. Mantiene esa primera línea casi durante todo el partido. Con Cortina, Elena Martínez y Aida Palicio. Teresa Rodríguez, sale a subir de la cueva, Palicio al otro lado con Torres, se le ha ido, iba por el corto, pero se le ha ido bastante el balón. A la jugadora paraguaya y opción de Superamena de aumentar un poquito la ventaja, irse a los 3 goles, que daría mayor respiro, falta de menos de 7 minutos para el final. Menéndez, Boada, Fernández. Gavilán sale a recibir, disuade Martínez a Fernández, llama Boada a Erauskin. Boada, que se lo intenta hacer solo y yo creo que ha marcado, porque en la barra ha dado el gol, yo creo que en la barra de dentro de la portería, y ya da la sensación de que no había entrado ese balón, pero sí, marca gol tan válido el gol de Boada. Palicio, otro pase que iba a Teresa Rodríguez, pero no ha llegado gracias a la acción de Gavilán.
Boada con Menéndez. Boada lo ha visto claro, pero se le ha ido fuera. Uy, le han pitado 7 metros por empujar a Palicio. Se queja la jugadora obetense. Y es la propia... No, va a ir June Eloidi al lanzamiento. Y por arriba. Menos de 5 minutos para el final. Elena Martínez con recorrido. Viene Palicio. Se apoya en Cortina. No llega al pase a los 6 metros. Martínez. Palicio. Intenta por el otro lado. Está en advertencia de pasivo Oviedo. Ya ha retirado la séptima jugadora Manuel Díaz. Y va a tener que lanzar Palicio. Lo intenta con la pivote. Bien sujetada por June Eloidi. Tendrá que tirar bien Elena Martínez. No, llega bueno a pivote. Bien sujetada entre tres. Entre Blanco, Eloidi y Fernández. Teresa Rodríguez, bien. Buenos reflejos de Mayala. Intenta sorprender la pivote obetense. Aquí vemos la acción. Media vuelta. Y ha respondido con su pie izquierdo fantásticamente la portera vizcaína. Boada con balón a extremo. Lidia Blanco se hace hueco. Golpe franco. Desdoblada Mariane. Intenta Fernández. Hoy Menéndez disuadir. Hoy fijar. Recupera. No. Parece que no. Pérdida de Superman. A ver. Y nuevo tiempo muerto que ha pedido Manuel Díaz. Y vamos a ver lo que plantea, porque son 2 minutos 40 segundos para el final del partido. Son 4 de diferencia. Bueno, balón en juego que pone Elena Martínez, apoya en Cortina, se sitúa a Roniz en ese doble pivote con Teresa Rodríguez. Palicio, Pina, Elena Martínez, Cortina, circulan ambos pivotes, balón claro y por el corto Méndez, supera a Mayala. Y ahora va a presionar. O va a hacer una mixta a Boada. Y qué bien lo ha visto Menéndez, que bate.
a Inés, ha circulado bien ahí Erauskin, ha dejado hueco y Palicio, que ha reaccionado un poquito tarde, ha permitido a la capitana situar este 34-30, balón a pivote, penalti, o 7 metros provocados aquí por Teresa Rodríguez ante Ibaire Elena Martínez, a esa línea de los 7 metros ante Maggi Alá. Vamos a ver, la valenciana, golazo por arriba, es su quinto gol en este en esta segunda parte, porque ha metido otros dos en la primera, total 7. Menéndez, jugada que marca distancia, Menéndez con Sula Gavilán, bien frenada por Palicio y por Arroniz. Tiene que salir Mopa. El tiempo de moto que pide Imanol Álvarez. Yo creo que va a aprovechar estos 43 segundos que le restan al partido para preparar una jugada. Bueno, recordar que el jueves Superamera Vera Vera juega en Valladolid ante Caja Rural Aula Valladolid, partido adelantado por motivo de competición europea del domingo en Sola. El partido en Valladolid será a las 8:30. Luego viaje el sábado a tierras noruegas, donde espera Sola el domingo 12 de noviembre a las 6 de la tarde, y el partido de vuelta será en Donosti. Intentar sorprender Superamara Vera Vera, pero bueno, la que ha sorprendido ha sido Teresa Rodríguez, la que ha salido de banquillo a todo correr para cortar esa acción. Arroniz, Palicio, parada de Maggi, recuperación de Sulet. Vamos a ver el último ataque. Martínez y Menéndez a portadería, así ha salido fuera el lanzamiento. Se va a cara aquí este partido con victoria local sufrida, porque venimos de un empate de 29-34-31, y os esperamos en Liga, pues el 29 de diciembre, que es el segundo partido de la segunda vuelta. Superman, a ver, Alda Prestigio será pues dentro de más de un mes y medio prácticamente. Gracias por su atención y nos vemos en diciembre. Todos y todas a
Gracias. 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 Grac